Hola Susana, ¿qué tal? Candidata de AIKE a la alcaldía de Guadalajara, ¿por qué me has traído a este lugar para reunirnos? ¿Qué es lo que representa para ti? Pues estamos en el Teatro Moderno, en las butacas del Moderno, y primero porque en estas butacas he pasado ratos muy, muy buenos y he pasado además muchas horas en el cine club de acomodadora en La Linterna Mágica, ese club de cine que había para niños y niñas, y luego en espectáculos de música, de teatro, de títeres, de teatro infantil los domingos por la tarde, que me encanta. Y luego también porque durante casi 3 años estuvimos en las puertas del Teatro Moderno, reivindicando su reapertura en una movilización ciudadana que para la gente que participamos fue muy importante y para mí también tiene que ver mucho con la vinculación a esta ciudad, ¿no? Lo que más me gusta de esta ciudad es la gente que la habita y además la gente que se pelea las cosas para que esta ciudad sea mejor. ¿Recuerdas la primera y la última obra que viste en el Teatro Moderno? Pues mira, las últimas es fácil, porque la semana pasada, el viernes, un conciertazo de Barry Glenn y de Piedra de Sangre. Y la primera, no lo sé, eso es más difícil. Yo disfruto mucho el momento, pero soy de memoria frágil. Recuerdo, creo que era la primera obra que veía de Los Ultramarinos de Lucas, Esperando a Godot, y que, claro, las frases repetitivas de la nieve se está convirtiendo en barro, esa me acompañó mucho tiempo. ¿Y tú has actuado en alguna función de teatro? Sí. ¿En cuál? En el cole hacíamos teatro. Tuve siempre profes muy majos, muy majas y que hacíamos cosas interesantes. Recuerdo una que era Las Tres Reinas Magas de Gloria Fuertes, Melchora, Gaspara y Baltasara, que ahora siempre que veo la cabalgata me acuerdo y digo, alguna vez tendrá que ser, ¿no? Tanto rey, tendrán que Sí. salir las reinas. Pues creo que eso me viene de cuando era pequeña, cuando hice Baltasara. Y luego aquí en el Teatro Moderno, en una época teníamos un grupo de animación de payasos que nos llamábamos Confetti y hemos actuado aquí. Te veo que estás muy inmersa en Guadalajara. ¿Te consideras una GTV? No soy GTV. No, vienes de pueblo. Yo soy de pueblo, de Villarejo de Medina, ahí viví hasta los 14 años y además creo que el GTVismo está bien, pero que hay que superarlo. Que hay que abrir un poco la mirada, que ya no somos que Guadalajara no es un pueblo y que pues que está bien que todo el mundo que venga se sienta de la ciudad, ¿no? Eso que decimos siempre de Madrid, que todo el mundo en Madrid se siente de Madrid. ¿Y sigues yendo al pueblo de vez en cuando? Sí, me gusta mucho, es como, bueno, mi pedacito de tierra en el mundo, mi sitio de referencia. Es un pueblo muy, muy pequeño. Hay fechas además que no se puede faltar y los pocos que somos nos juntamos y nos volvemos a juntar. Y Susana, hay un tema que a mí me ha pasado, lo he vivido en mis propias carnes, y es que te he confundido con una de tus hermanas, con Pilar. ¿Cómo llevas este tema? Porque me consta que te pasa muchísimo. Bueno, está muy bien tener una doble. Ahora en campaña la tengo que decir que salga más. Exacto, ahí que vaya a los actos más. Pues nada, ella es mi hermana mayor, yo soy la hermana Sí. pequeña y a veces digo, ojo, Pili, que es que me llevas 8 años, o sea que Sí. se tendría que notar más diferencia, pero no sé qué nos pasa que con la edad o sea, con la edad nos estamos pareciendo más, o sea, esto es Guadalajara y a mí eso me gusta. Y además es muy fácil diferenciar, porque cuando alguien te saluda dices, y yo le digo, creo que me confundes con mi hermana y dice, sí. Pues ya está, nos O damos sea que luego nos hacemos repaso de saludos. Me ha saludado no sé quién, me ha saludado no sé quién, me han dicho, me han confundido. sé que te gustan mucho los libros, te gusta mucho leer, de hecho eres bibliotecaria y haces una labor muy importante como es la de incentivar la lectura, ¿no? Animar a que la gente lea. ¿Cómo te surgió esa pasión por la lectura? Bueno, viviendo en esta ciudad no es difícil. O sea, si hubiera vivido en otro sitio igual no me hubiera pasado, pero me empecé a vincular a la biblioteca y empecé a vincularme al maratón de cuentos, al seminario de literatura infantil y juvenil y claro, ahí pues ya vino todo rodado. De hecho, has sido conductora de un bibliobús, ¿no? Y te has recorrido la provincia
así, con una biblioteca en un autobús. Sí, los libros y el trabajo de animación a la lectura me ha dado muchas alegrías y he tenido trabajos que me han gustado muchísimo y ese es uno de ellos, ¿no? Un bibliobús que además yo conducía, era conductora y bibliotecaria, iba a pueblos muy pequeños y eso, bueno, pues fue una temporada para mí estupenda de recorrer la provincia. Yo cuando empecé a trabajar en el bibliobús me acababa de sacar el carné, nunca he conducido bien, pero justo me lo acababa de sacar, o sea, para mí lo de conducir era como... Pero dije, no, que es que el trabajo me gusta mucho, lo voy a hacer. O sea, eso te animó a conducir todavía mejor incluso. Sí, pero al principio era como, bueno, esta parte del trabajo no me va mucho, pero venga, es que la otra me entusiasma, entonces esto hay que hacerlo también. Si tuvieras que quedarte con un libro, ¿con cuál te quedarías? Pues va por temporadas. Uno de mis libros favoritos, que además he regalado mucho y he recomendado mucho, es Suite Francesa, de Irene Nemirovsky, que me parece, bueno, tiene una historia... detrás también, ¿no?, el libro, porque es un manuscrito que se encontró en el campo de concentración, es un novelón que me encanta, y luego Irene Nemirovsky me gusta mucho. Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, es un libro que me encanta, que además Héctor Abad Faciolince estuvo el otro día en la biblioteca, y es un libro de una ternura que habla de la relación de un padre y un hijo, que dice cosas tan bonitas que ese hay que releerlo de vez en cuando. Ahora estoy leyendo mucho a Sara Mesa, que es una autora española que es súper potente, con unas novelas ahí que dices, ostras. Sobre todo me encanta cuando descubro a un autor, a una autora, y es como, venga, de un libro te lleva a otro. Que eso también lo hago cuando, ¿no?, cuando propones lecturas y animas a otros a leer, y sobre todo trabajando con niños y niñas, es como, yo te presento cosas y... No te tienes que quedar con uno ni con dos, es que lo bueno de la literatura es que hay muchísimo donde elegir. Al principio me has dicho que perteneces a un montón de asociaciones y colectivos, Cineclub, Rincón Lento, también estás en un coro poético hiperipatético. ¿Con cuál te quedarías de ellos? Con todos. Que por eso estás en todos. Claro, bueno, y porque todos tienen que ver, y a veces la participación... O sea, pues no es igual en unos y en otros, y hay que ir eligiendo y viendo el tiempo, ¿no?, que se tiene, o el compromiso. Pero bueno, la vida grupal, siempre lo decimos también en Hay que lo decimos, ¿no?, que es, hay momentos diferentes en la vida, hay tiempos diferentes, y cada uno da cuando puede y da lo que puede. Y eso al grupo le aporta. Entonces, a mí me pasa eso, ¿no? Hay muchas cosas que me interesan y... pues hay veces que estoy más implicada y otras menos. Para eso es lo colectivo, para que nadie es imprescindible, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Lo bueno es que las cosas se mantengan, que haya rotación de gente y que los proyectos y los colectivos se mantengan, pero no que se mantengan con las mismas personas, porque eso es una debilidad. ¿Es Susana Martínez una mujer de redes sociales? Pues no lo soy. He sido, o sea, pero ahora desde hace unos años no las uso, creo que desde hace 3 años o así dejé de usar Facebook, Twitter y por fin cerré las cuentas. ¿Por qué dejaste las redes sociales? Porque también, bueno, tenemos las redes del grupo de Aike y creo que ese ya es un nivel de, bueno, de exposición y de que la gente, lo interesante... no son mis cosas personales, sino es el proyecto en el que participo, el partido político en el que milito y lo que queremos plantear para la ciudad. Me han chivado que no tenéis tele en casa. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si no tienes tele, pues hay menos ruido en casa y dejas espacio para otras cosas, para otro tipo de actividades y para otro tipo de conversaciones. Entonces... está bien, y es una cosa muy fácil, ¿eh? Bueno, que nosotros llevamos muchos años sin tele, pero que no cuesta tanto. Lo que cuesta es que a la gente le parece extraño, y entonces tuvimos una época que los amigos empeñaban y que teníamos que tener tele, y sobre todo todas las Navidades, en Nochebuena, que lo celebramos en casa, que además nos encanta como recibir a toda la familia, y entonces mi madre, mi tía y mi suegra, el tema es... no, como aquí no hay tele, no vamos a poder ni ver el discurso del rey, ni vamos, ¿no? Y que después de cenar, ¿qué hacemos?
Y es que pasan los años y siguen diciéndolo. Y ahora que tenemos una niña, es como, pensábamos que con la niña ya ibais a tener tele. Que no, ni por el rey ni por la niña, no hay tele. Pero consumirás algo de, pues no sé, no tienes otro aparato en casa para ver series, películas. Tenemos un proyector y entonces vemos películas y series, pero solo se ven películas y series, lo que consciente y decididamente quieres poner, no algo que está ahí funcionando muchos ratos. La tele ha sido súper importante para la época de pandemia. ¿Cómo lo has vivido ese periodo? Bueno, teníamos una niña recién llegada a casa, o sea que no nos hacía mucha falta. Y además, ahora mirando para atrás, me pareció un tiempo más corto de lo que en esos momentos parecía. No lo recuerdo como así un tiempo muy, muy largo. En casa había cosas que hacer, eso, una niña de 2 años y jugábamos mucho. Bueno, el placer también de estar como en sitio seguro, protegido, en el nido y con la calma de que se había parado, ¿no? Que se había detenido todo y que íbamos a otro ritmo. ¿Consideras que eres la misma persona desde la pandemia? Sí, bueno, eso de que nos iba a hacer mejores, ojalá, no sé. Yo creo que ni una pandemia te cambia de golpe, ni, ¿no?, cuando los coaches dicen esta frase que me cambió la vida. Pues no, una frase yo creo que no te cambia la vida, ni te cambia la vida todo lo que vas viviendo, por lo que, ¿no?, lo que vas haciendo con convicción y con pensamiento y con avanzando en la vida. La pandemia yo creo que sirvió para ver que el mundo podía ir a otro ritmo. Y eso a lo mejor hubiera sido estupendo poder mantenerlo después, ¿no? Esas reflexiones que hicimos cuando estábamos en casa, haberlas mantenido. Pero claro, el mundo sigue girando y además a este sistema le interesa que volvamos a lo de antes. Susana, ¿te gusta el deporte? Me gusta. Hay dos cosas que me gustan muchísimo. La montaña. Subir montañas, eso me apasiona, y montar en bici, y además esas dos cosas te permiten hacer turismo, o sea, ir a otros sitios a montar en bici, a escalar montañas. De hecho, la bici la has usado como medio de transporte por aquí, por la ciudad. Sí, bueno, también, ya he dicho antes que no era muy buena conductora, soy mejor ciclista, y además en esta ciudad la gente dirá lo de las cuestas, esta ciudad está muy bien para ir en bici porque los recorridos no son muy largos. Y la bici es un cambio de rutina, o sea que el coche nos lo han vendido muy bien y la bici no tanto. Entonces hay que cambiar hábitos y rutinas, pero cuando la incorporas te da muchas alegrías, ¿eh? O sea, llegar y poder aparcar siempre en la puerta, no tener que pagar zona azul, que no te pongan multas, tiene muchas más ventajas que el problema de las cuestecillas. ¿Y de música cuál es tu género favorito? Pues mira, a mí sobre todo me gusta escuchar los grupos que he visto en directo, y que además los grupos que he visto en directo es porque he ido con amigos, con amigas y hemos compartido, y yo estoy influenciada por lo que le gusta a mis amigos, ¿eh? Mis gustos musicales vienen del grupo, y luego como alguien me gusta en directo ya soy súper repetitiva, me lo pongo sin parar. Un grupo que me encanta que son los Sunday Drivers de Toledo, que me gustan. Se separaron hace tiempo, pero sigo escuchando los discos sin parar. ¿Qué relación tienes con Blanca Calvo? ¿Tiene ella algo que ver con que estés en política? Pues con Blanca tengo una relación de muchísimo cariño y de muchísima admiración. Tengo suerte porque en mi vida hay muchas mujeres valiosas y poderosas y que para mí son referentes, y Blanca es una de ellas, pero igual es, bueno, la más importante, porque tiene mucho que ver con esta pasión mía por el libro, por la lectura, también por lo que me he dedicado, y luego porque tiene una capacidad de trabajo infinita. O sea, Blanca es inagotable, es un referente. Y una mujer a la que quiero muchísimo. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista.
y por habernos enseñado tu lado más personal, Susana. Nada, muchísimas gracias a vosotros.